Frena de eso, noticias. En todas las provincias, los obreros y sus familias celebraron este 25 de octubre el Día del Obrero de la Construcción, una conquista plasmada en el convenio colectivo Suntrax. Es una fecha conmemorativa al obrero de la construcción, pero tiene su génesis en la Revolución Rusa de octubre del 17, que fue la primera revolución obrera en la que los obreros gobernaron en un país determinado de la esfera planetaria. Y en ese sentido entonces, los trabajadores de la construcción reunidos en América Latina acordaron empezar a reivindicar el 25 de octubre como Día del Obrero de la Construcción y a plantearlo en las convenciones colectivas. Suntra, por su parte, en Panamá en el año 74 logró incluir este día como Día del Trabajador. En la próxima convención se pactaron 4 horas libres y después 8 horas en las convenciones subsiguientes. Y hemos convertido este día en un día familiar en el que el obrero y su familia participan pues, de esta actividad organizada por Suntra en todo el país. En estos momentos, de forma simultánea, en Boca del Toro, en Chiriquí, en provincias centrales, en Chorrera, en Colón, en Darién y aquí en Panamá, se está realizando esta actividad conmemorativa. También es importante utilizarla para levantar el nivel de conciencia de los trabajadores con relación al convenio colectivo y la lucha que está planteada, pero también en el terreno político-electoral con el Frente Amplio por la Democracia, la pelea electoral por adecentar el país contra la corrupción y demás, y por hacer justicia para los pobres. Y en ese sentido, pues también hemos dirigido un mensaje a los presentes planteando estos elementos que quedan para el debate. Así que felicitamos a todos los obreros de la construcción, especialmente a los obreros miembros de Suntra, en este día tan importante que es el Día del Obrero de la Industria de la Construcción. Sí, los trabajadores del mundo debatían el tema de un avance importante revolucionario como el que se había dado, en el que un Estado obrero y los obreros conquistaron un Estado. Así que a partir de ese momento el mundo del sindicalismo clasista empezó a reivindicar esa actividad y en el caso de la construcción lo crearon como el Día del Obrero de la Construcción. Así que ahí están planteada la génesis de esta reivindicación que se ha convertido pues, en un día importante y que coincide además con, en esta oportunidad con el 100 aniversario de la revolución dirigida por Lenin, la revolución rusa,
con el 50 aniversario del asesinato vil cobarde de Ernesto Guevara, y rendimos pues tributo al obrero de la construcción y a la lucha histórica de los obreros del mundo. Ese sí que saca brillo, porque él se expande, ese Genaro y Mande, el caudal de los caudillos. ¡Hala! ¡Guitarra! ¡Fogo! Frenadeso Noticias.